tal, mis queridos amigos? Siempre es un placer saludarles desde este espacio, La Verdad de Oaxaca. Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando que a lo mejor vamos a cambiar el fondo. Me gusta el mundo, me gusta así la vista panorámica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cambiamos el fondo? ¿Le ponemos algunas fotografías naturales de Oaxaca? Sería bueno, ¿no? Ya lo vamos checando y le vamos dando forma. Los saludo con gusto desde este espacio informativo, La Verdad de Oaxaca. Mi nombre es... ¿Cómo se señala? Aquí. Rey, es que está difícil que tengas una pantalla donde no hay nada y tengas que señalar tu número, ¿eh? No les digo, tu número de teléfono y tu nombre, así. Ah, bueno, nomás platicando tantito con ustedes en lo que se conectan mis amigos a su noticiero La Verdad de Oaxaca, jueves 27 de julio. Tengo varias cosas que platicarte, va el resumen. Uno, alerta, 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 porque hay estafadores que están vendiendo boletos, falsos boletos, para los próximos conciertos en Oaxaca. Viene Siddhartha, viene la Sonora de Margarita, ya pasó el de... que fue todo un exitazo, ¿cómo se llama este señor? Julián Álvarez. Y bueno, esto es para que estén alerta. Dos, Oaxaca cerró su participación en las nacionales CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte 2023, con logros históricos. Oaxaca hizo historia en este campo, por eso también se los quiero compartir. Que muy bien están a mis amigos, nuestros connacionales y coestatales, sacando medallas de oro, de plata, de bronce para Oaxaca. Las actividades de Guelaguetza siguen, no ha terminado la maravillosa Guelaguetza, continúan sus actividades con una gran oferta de expoferias, artesanías, presentaciones de Guelaguetza también que hay en diferentes comunidades. Muchas más, te voy a platicar cuándo, dónde, para que asistas. Luego, lo que está hoy de moda, podríamos decir, en ruta hacia las elecciones 2024, en Oaxaca, instalaron el Comité Estatal del Frente Amplio por México. Se los voy a decir así, es aquel donde está Xóchitl Gálvez, y junto con ella algunos otros participantes que van a ser los que van a encabezar la candidatura de esta coalición PRI, PRD y PAN, hasta ahorita ya definidos, rumbo al 2024. Y te platico por otro lado en las notas rojas que terminó un tráiler calcinado después de chocar en el Istmo. Tres hermanos atacaron a una mujer en su casa para quitarle las escrituras. Un hombre baleó a su hermana y mató a su cuñado, aparentemente por una herencia en Puebla. Y en las internacionales, una joven desaparecida hace 4 años, llegó a salvo a una estación de policía en Estados Unidos, en Montana. Te platicaré sobre el clima, que por cierto ya cayeron unos buenos granizazos en Oaxaca capital, ya cayó granizo y otros temas que también te hablaré. Hay abierta una convocatoria para el certamen América y su coro 2023. El municipio de Oaxaca ya está lleno rumbo a las fiestas patrias. En septiembre va a convocar, está convocando al certamen América. Santa Lucía del Camino está promocionando un taller de Preparemos Galletas. ¿Tú sabes hacer galletas, Monse? ¿No te gustaría aprender? Tampoco. Qué caray, no le gusta la cocina. Bueno, a los que sí les gustan pueden preparar galletas en Santa Lucía del Camino. Y la Villa de Sachila te está invitando para que podamos prevenir problemas de huesos y articulaciones. ¿A ti no te duelen los huesos, las articulaciones, Monse? Todavía no, tiene 18 años, 19 años, ¿qué le va a doler? A mí sí, ya siento artritis. Si hubieras sabido cómo prevenirlo, pues a lo mejor no me da. Y el Congreso del Estado va a reformar las leyes en temas de acoso sexual en lugares públicos. Esto es lo que te voy a platicar hoy en La Verdad de Oaxaca. Es nuestro resumen mientras otras personas se conectan a nuestro noticiero y se van enterando de qué hablamos. Así que vámonos a la información. Hay estafadores que están vendiendo boletos falsos para los próximos conciertos en el Auditorio Guelaguetza. Todo esto como parte de la festividad de Guelaguetza. En redes sociales, Citlali Martínez denunció que fue víctima de una persona que supuestamente le iba a vender boletos para el concierto de Julián Álvarez, el que fue el día de ayer, antier, esta semana, cantante de género regional mexicano. Citlali dijo que estaba interesada en acudir a este concierto, que se llevó a cabo el martes, el 25 de julio. Así que a través de una red social colocó un mensaje donde dijo: ¿quién tiene boletos para ir a ver a Julián?
Una persona que supuestamente se llamaba Josh Basurto Albarrán, oye, suena hasta nombre falso, le escribió por mensaje privado y le ofreció dos boletos, asegurando que se los iba a rematar, que porque no iba a poder asistir al concierto. La mujer aseguró que contaba con dos tickets en la zona platino, la más cara del auditorio. Los boletos tenían un costo de 2,000 pesos. Incluso les dijo que se trataba de la zona A, el asiento L107. Bueno, pues Citlali confió la oferta y con la transacción, ya que esta persona logró convencerla de que eran boletos originales, aceptó hacer el depósito de la cantidad acordada. Lamentablemente, el correo del que le prometieron los boletos digitales nunca llegó. Citlali perdió su dinero. Ante esta situación, muchos usuarios aseguran que este modo de operar es común en este tipo de eventos. Cuando un evento tiene mucho interés, hay muchas personas que crean perfiles falsos para vender supuestos boletos que no existen. Aguas, no se dejen engañar, no depositen nada. Si acaso van a hacer una transacción como esta, pues al estilo mexicano, dando y dando y pajarito volando, por aquí chivo brincado, chivo pagado, pues si no, nada. Es lo que dijo Juan, un usuario de la red social. No es la primera estafa, digo muchas más. Han sido engañados, ya les dije, viene el de Siddhartha. Mucha gente quiere ver a Siddhartha cantar en el auditorio Belaguetza. Trae una gran producción, ¿verdad? Y mucha música bien conocida. Hasta yo lo escucho sin saber que se trata de Siddhartha. Recién me dijeron, ah, es que esa rola es de Siddhartha. ¿Cómo se llama? Paraíso Lunar. Bueno, me gusta esa melodía y yo no sabía que era de Siddhartha. La cuestión es que hay muchos estafas, así que cuídense, por favor, cuiden su dinero. No le den dinero a nadie, no le depositen a nadie, son estafas. Hasta que no lo vean en su mano, no es cierto. Bueno, vamos a otro tema. Desde aquí, una amplia felicitación para los deportistas oaxaqueños que la hicieron y la hicieron en grande de veras. La delegación oaxaqueña superó su marca histórica en estos Juegos de la CONADE, los Juegos Nacionales. Consiguió. ¿Cuántas medallas crees que consiguieron? 108 medallas. Eso se trajeron los atletas oaxaqueños a nuestro estado. 108 medallas. 27 de estas fueron doradas. Lo cual también pues, es un logro histórico para Oaxaca. Esta hazaña posicionó a nuestro estado en el lugar número 21 del medallero nacional. Así que fue reconocido por la gente del Indeporte, el Instituto del Deporte de Oaxaca. El esfuerzo fue de 506 deportistas, 506 que participaron en 26 disciplinas. Así que felicidades a todos los atletas que pusieron en alto el nombre de Oaxaca en estos Juegos de la CONADE, justas deportivas que se llevaron a cabo durante 2 meses. Oaxaca regresó con un alto nombre en taekwondo, en boxeo. Ahí siempre ha habido buenos resultados, pero además destacaron en surf, en natación, en ajedrez. Está empezando a destacar Oaxaca. Aquí en Oaxaca vemos muy listos, gente muy inteligente. Bueno, 27 de oro, 31 de plata y 50 de bronce. Este es el medallero que se trajeron. Bravo, bravo a todos ellos. No los menciono uno por uno porque no quiero dejar a ninguno fuera y porque son muchos. Así que bravo, felicidades a todo el equipo de deportistas a nivel global y a nivel individual. Bueno, vamos a hablar de la Guelaguetza de Oaxaca. Ya la festividad del lunes del Cerro, la oficial en el auditorio Guelaguetza, concluyó esta semana. Maravilloso espectáculo, por cierto. Sin embargo, hay muchas otras actividades que acompañan a la Guelaguetza, incluyendo, y lo digo de primera mano, si quieres ver una Guelaguetza de alto nivel todavía, este fin de semana, el sábado, domingo y lunes, va a haber actividades en la villa de Etla, pero particularmente entre domingo y lunes vamos a ver a las delegaciones de Guelaguetza haciendo su participación. Pero lo que quiero decirte es que si todavía estás de vacaciones, si estás visitándonos en Oaxaca, hay un montón de actividades artísticas, culturales, expoferias, que se van a realizar hasta el último día del mes de julio, 31 de julio, en diversas comunidades de la entidad. San Martín Tilcajete, que queda rumbo Ocotlán de Morelos, dirección sur de Oaxaca, a 30 kilómetros, tiene la expoventa de alebrijes Guelaguetza 2023 del 14
al 30 de julio. El domingo van a cerrar esta expoferia de alebrijes, están invitados todos. Y además, ya conoces qué es un alebrije, son piezas talladas en madera de copal principalmente y decoradas de manera muy fina. Pues es totalmente un trabajo artístico que beneficia a 300 familias de personas artesanas. Y otra cosa, tienen el Festival de los Moles, que estará hasta el 28 de julio. Ahí participan restaurantes de Oaxaca, La Rosa, Los Pacos, Coronita, Mi Tierra Linda, Archivo Maguey, La Olla Ancestral, 15 Letras y más. Bueno, esta feria de los moles, ¿tienes la imagen? Estará hasta el 28 de julio. Vele dando vueltas las imágenes, por favor, para que vayan apreciando. A ver, ¿a cuál quieren ir? La Secretaría de Turismo es la que se ha estado encargando de promover estas ferias. En San Antonio Arrazola está la Expoferia Artesanal de Alebrijes. Uno es allá rumbo Ocotlán, el otro es por este lado rumbo Ajojo, San Antonio Arrazola. En este mes de julio se están presentando piezas de madera de copal artísticamente decoradas. 25 familias son las que participan hasta el 30 de julio en esta Expoferia Artesanal de Alebrijes. Y bueno, hay muchas otras actividades. Está la Expoferia de la Cantera. ¿Qué es la cantera? Es una piedra que puede ser en color verde, por eso la verde antequera, en color rosa, en color amarillo y una de tono grisáceo. Son las principales piedras, pero estas son finamente labradas por artesanos oaxaqueños de la comunidad de Magdalena Pasco. En el Palacio Municipal de Magdalena Pasco, Etla, está de Oaxaca hacia la zona norte, Oaxaca capital hacia la zona norte, rumbo a San Pablo, a Villa Etla, a 15 kilómetros, pasando Villa de Etla. Ahí está Magdalena Pasco, unas piezas de cantera que son verdaderas obras de arte, con cincel, perdón, y martillo, ta, 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 hasta que forman águilas, hasta que forman cualquier pieza que te puedas imaginar, rostros, algunos danzantes de piedra, de cantera. Ahí estará esta expoferia en el Palacio Municipal de Magdalena Pascua hasta el día domingo. El Festival del Hongo en San Mateo Río Hondo. Este se encuentra a 1 hora 25 minutos de la capital del estado, rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz, al sureste de la capital. San Mateo Río Hondo va a realizar esta feria de los hongos el 28, el 29 y el 30 de julio, viernes, sábado y domingo, a partir de mañana, con una experiencia gastronómica. No crean que van a llegar ahí a ponerse chachalacos con unos hongos, ¿no? Eso es en San José del Progreso. O en Guautla de Jiménez, que también son eventos especiales. En esta ocasión es para ir a comer hongos. El Festival del Hongo, el tercer Festival del Hongo, ya te digo, en el distrito de Miahuatlán, en la Feria de San Mateo Río Hondo. En la Mixteca hay una fiesta patronal en la Mixteca, en honor a Santiago Apóstol en Santiago Juxtlahuaca. Es decir, viene la fiesta grande que inició el 22 de julio con el Paseo de Toros y el 23 el Paseo y Matanza de los Guajolotes. Las procesiones continúan, la batalla de los Chareos, el baile tradicional de los Diablos y Mahomas, misa de mayordomos y diputados difuntos. Y los chareos, muerte de Selim y surgimiento de los diablos, entre muchas otras actividades tradicionales. Esto en la Mixteca, ya te platico, en la fiesta patronal en Juxtlahuaca, Santiago Apóstol en Juxtlahuaca. ¿A dónde quieres ir? Nos falta dinero y tiempo para ir a visitar las fiestas. ¿A dónde te gustaría ir, Mon? A los hongos, pero a los que te ponen chachalaco, yo creo. ¿A comer hongos? Ah, bueno. Hay que ir, dice aquel. Hay que ir a las sendas de Oaxaca. Hay muchas cosas para disfrutar. Yo ya te di un recorrido rápido y las imágenes presentando los eslogans de dónde pueden llegar los carteles de fechas, horarios y lugares. De todos modos, puedes buscar aquí en La Verdad de Oaxaca y también aparecen todas estas festividades para que tú escojas dónde ir. Vámonos a otro tema. Ya como el 2024 se están moviendo todos los partidos, todas las coaliciones. Y ahora en Oaxaca, los partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México han instalado el comité estatal de este organismo en Oaxaca, que es un comité integrado por representantes de la sociedad civil con experiencia en diferentes disciplinas.
Un acto que se ha realizado de manera simultánea en todo el país y que fue abanderado por el Comité Nacional. Son los esfuerzos de los partidos políticos de oposición quienes están trabajando para construir el frente opositor que consideran más sólido de la historia. Y hay imágenes del Frente Amplio por México. Te hablo del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido Acción Nacional, PAN, y Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ya ellos se han conformado, han hecho equipo para poder hacer frente a estas elecciones del 2024. Bueno, uno de los comentarios que hizo el coordinador de este comité, Abel Alvarado Vázquez, dijo: acudimos con auténtica vocación democrática para contribuir a darle forma a esta alianza inédita. Así que ya van tratando de lograr piso parejo para esta contienda. Nosotros como medios de comunicación tenemos que informarle qué están haciendo. Usted, tú, como ciudadano, como ciudadana, deberías de escuchar y tomar una decisión muy personal, no influenciada por nadie, sino por lo que ves y por lo que oyes. Esa es mi sugerencia. El caso es que ya se instalaron en Oaxaca este comité que se va a encargar de recabar las opiniones de todos los oaxaqueños para ver quién es su candidato o candidata rumbo al 2024. Bueno, vamos a las notas generales. Fíjate que en Las Rojas tengo noticias tristes. Un tráiler terminó calcinado después de haber chocado en la carretera del Istmo. Ocurrió en la madrugada de hoy en el Istmo de Tehuantepec. Chocó contra un vehículo particular este tráiler. Ahí están las imágenes. Destruido, no quedó pues ni para el kilo, creo. Ocurrió a la altura de Mogoñe, San Juan Huechicobi, ahí en esa carretera transísmica, a la altura de Mogoñe. En el lugar del tráiler, como te digo, se impactó contra un vehículo particular, se volcó el tráiler y luego se incendió. Bueno, esto fue lo que ocurrió, ya te digo, en la madrugada de hoy. Cuatro personas fueron lesionadas como saldo de este accidente, fueron llevados al hospital, llegó los bomberos, la Guardia Nacional. Se los llevaron a San Pedro. Bueno, por otro lado, en San Pedro Mixtepec hubo un accidente automovilístico de una Urban que se dirigía a Puerto Escondido. Estas andan viajando como el diablo y tomando curvas como si vieran el camino y causan accidentes. Hasta ahí, la Urban, después de que el chofer se quedó dormido, chocó contra un muro. En este percance no hubo personas lesionadas. Bueno, la Urban sí se lesionó, chocó contra un muro de la camioneta, la Urban, por descuido del chofer. Se avientan muchas jornadas de manejo y eso obviamente trae consecuencias a veces fatales. Qué bueno que nadie se lastimó. Oye, y esta otra nota viene de Ejutla de Crespo. Después de escuchar en la Guelaguetza, ya llegaron los de Ejutla. Ahora tenemos que saber que en Ejutla de Crespo, pues sí se agarran a machetazos. Un hombre, tres hermanos intentaron asesinar a una mujer en Ejutla de Crespo para quitarle su domicilio. Ya fueron detenidos, ya fueron vinculados a proceso por tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 11 de julio de este año, hace un mes y días, cuando ellos llegaron al domicilio de la señora en San Martín de los Canseco, en Ejutla de Crespo. Estos tres individuos llegaron en un vehículo, ingresaron, afrentaron a la mujer y la golpearon en diversas partes del cuerpo, patadas, manotazos, puñetazos, y le dijeron que tenía que entregar los documentos de la casa. La mujer salió corriendo como pudo entre golpes y finalmente logró salvar su vida. Pero los hombres estos se subieron al vehículo, ahí están en pantalla los tres hermanos, abusivos, atascados, miserables, que querían quitarle las escrituras a golpes a esta mujer. Bueno, dice que la camioneta que ellos traían se impactó contra la reja, la cual cayó sobre la mujer. O sea, realmente le querían echar la camioneta encima. Ella logró huirse, medio huir y le echó la reja encima. Ya fue cuando llegaron la familia y lograron que estos sujetos se dieran a la fuga. Pero ya fueron detenidos el jueves 14 de julio, Evaristo, Alfredo y Arturo, estos tres sujetos, que fueron dispuestos ante la autoridad correspondiente para que respondan por tentativa de homicidio, robo, intento de robo agravado, homicidio calificado y feminicidio. Estos dos cargos pesan sobre estos sujetos. Ojalá no salga.
Claro, ¿para qué quiere uno tener historias como estas en la calle? En las nacionales, un hombre baleó a su hermana y mató a su cuñado por una supuesta herencia en Puebla. Algo muy parecido a lo que acabo de platicarte. La ambición de algunas personas no tiene límite. Están dispuestas a matar por conseguir una herencia, un terreno, una casa. Pues eso fue lo que ocasionó este conflicto, que lamentablemente dejó como saldo un hombre muerto, una mujer internada en el Hospital General de Tehuacán. Ocurrió en la colonia La Soledad de Ajalpan. El miércoles, el matrimonio de Roberto y Guadalupe sufrió la agresión del hermano de esta, de Guadalupe, quien les discutió por una herencia. El hermano llegó y disparó en varias ocasiones contra Roberto, le causó la muerte en el mismo lugar. Y después le disparó a su hermana. ¿Qué caramba tiene la gente? Pero eso pasó en Puebla, en el vecino estado de Puebla. Bueno, lamentablemente falleció el hombre, la mujer está grave en el hospital y el cuerpo de Roberto, de 39 años de edad, pues tuvo que llevarse ante la fiscalía para que le hicieran análisis y entregaran el cadáver a la familia después de esto. Es necesario pelearse por herencias. Mejor dedíquense a trabajar. Pónganse a trabajar y generen su propio sustento. Además, así debería de ser. Una buena entre tantas malas, y curiosamente viene de Estados Unidos. Una joven que había desaparecido hace 4 años en Arizona llegó a una estación de policía en Montana, fue lo que informaron las autoridades. Alicia Navarro tenía de 18 años y oriunda de Glendale. Llegó por sí sola caminando, llegó a la estación de policía de un pequeño pueblo que está a 64 kilómetros de la frontera con Canadá. Se identificó y detalló esto el miércoles a la policía de Glendale, en un suburbio de Phoenix, Arizona. Su desaparición de hace 4 años provocó que el FBI trabajara para buscarla. A lo largo de 2 años, la policía recibió miles de pistas, pero no daban con su paradero. La madre de la menor, Jessica Núñez, expresó su preocupación de que Navarro había sido diagnosticada con autismo, esta joven, pero con alta funcionalidad. Pudo haber sido atraída por alguien que la conoció en línea, es una de las pistas que se siguieron. Bueno, las autoridades no revelaron el nombre de la ciudad, pero Montana se encuentra a más de 1.609 kilómetros de Arizona. Se pierde, se la roban hace 4 años y aparece 1.600 kilómetros a la distancia caminando a una estación de policía. Bueno, afortunadamente llegó esta joven sana, salvo, feliz, de 18 años ella actualmente. No olvidemos que apareció a los 14 años, en el 2019. ¿Dónde pasó estos años de pandemia? No lo sabemos. La policía solo aseguró que ella no había sufrido maltrato. Aparentemente nunca estuvo retenida. Podía salir cuando ella lo quisiera. La menor no enfrenta ningún cargo penal, desde luego, ni tampoco ocasionó una queja al respecto. Ella no está en ningún tipo de problema. Simplemente desapareció de su casa. Por cierto, cuando desapareció, dejó una nota que decía: me escapé, volveré, lo juro, lo lamento. Ay Dios. Cuatro frases: me escapé, volveré, lo juro, lo lamento. 14 años esta niña en aquel entonces, que fue diagnosticada con autismo, pero con alta posibilidad de funcionalidad. Y así se reencontró de manera, pues, muy emotiva con su madre. Se disculpó por el dolor que le causó a su madre. Afortunadamente regresó. Su familia la recibió bonito y bien. Y qué bueno, una buena. Vámonos al pronóstico del clima, ¿te parece? El resumen es que va a seguir lloviznando. Vamos a tener un aire cálido y húmedo del Océano Pacífico. Habrá tormentas, pero no en todos lados, solo en unos puntos del estado de Oaxaca, algunos chubascos como ahorita en la tarde-noche. El calorcito va a seguir sintiéndose hoy. Tuvimos calor en Oaxaca, valles centrales. Hubo calor. ¿De cuántos grados la temperatura en Oaxaca, Montse? De 30 a 40 grados la temperatura en Oaxaca, para que hoy sí esté haciendo calor. Nuestro cuerpo genera temperatura de 26 grados, 26.5 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiente está a 30 grados, pues hace calor.
Eso es cómo va a estar el clima. Bueno, ya ha llegado el momento de invitarte a diferentes eventos que preparan los municipios de Oaxaca. Por ejemplo, está abierta la convocatoria para el Certamen América y también para su Foro 2023. El municipio de Oaxaca de Juárez te está invitando a que participes. La convocatoria está en línea. La encuentras en el enlace que está también en esta, en este mismo noticiero, La Verdad de Oaxaca. Ahí puedes hacerle clic en línea en las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. Es la convocatoria para el Certamen América y su Foro del 13 de julio al 10 de agosto. Ojo, pueden entrar, ahí está el código QR. Si estás viendo esto en una computadora, con tu celular saca la imagen. Si no, con otro celular, sácale imagen al código QR. Está más grandecito para que veas dónde inscribirte como Certamen América. Del 13 al 10 de julio van a ser las participaciones para mujeres de 15 a 25 años. Va a ser un placer escucharlas en las próximas fiestas patrias. Bueno, preguntaba hace rato si alguien quiere hacer galletas y me dijeron, no, no quiero hacer galletas, nomás quiere comérselas, ¿verdad? Bueno, te pregunto porque el municipio de Santa Lucía del Camino ha invitado a un taller que va a iniciar a partir del 7 de agosto. Será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y puedes comunicarte al número 951-146-2612. 951-146-2612. ¿Para qué? Pues para preparar galletas. Uy, desde aquí estoy viendo unas choquis, creo que se llaman. Tipo triquitraques, tipo choquis, galletas con chocolate. Ya se me antojó. Y atrás veo unos polvorones. Y luego esos, no sé cómo se llaman esas rojitas con fresa ahí al centro de la galleta. Pues todas de repostería. Está Santa Lucía del Camino invitando a que aprendan a hacerla, pero ¿qué creen? Es para niñas y niños de 8 a 12 años de edad. Así que en vacaciones, mis niños, hay que aprender a hacer galletas, no solo a comérselas, sino a hacerlas. ¿Quién quiere hacer galletas? No. Ah, bueno, en Santa Lucía del Camino. 951-146-2612 es el teléfono al que puedes inscribirte, pedir informes. Acuérdate que apenas van a empezar. Entonces, apresúrate a inscribirte para que ya puedas, a partir del 7 de agosto, recibir este taller. En cuanto a la Villa de Sachila, fíjate que están dando seguimiento, una jornada que se llama de seguimiento para la prevención de problemas en huesos y articulaciones. Ojo, no necesitas tener mi edad o más para sentir que te duelen los huesos. A veces sucede cuando es uno muy joven, porque no sabe uno cómo cuidarse. Bueno, pues desde el 31 de julio, desde el lunes 31 de julio, este lunes que viene, hasta el jueves 3 de agosto, van a estar hablando en el sistema DIF sobre huesos y articulaciones sanas. Así que este evento, que inicia a las 9:30 de la mañana, va a terminar a las 3 de la tarde. Hay una cuota de donación de $50 para que aprendas cómo cuidar tu salud ósea y articular. La prevención siempre es la mejor opción. Articulaciones y huesos sanos a la edad que tengas para que aprendas a cuidarte. ¿Qué debemos comer? ¿Qué ejercicios deben hacerse? ¿Se puede o no se puede tronar los dedos así? Mucha gente dice, no, no hace daño. Y otro dice, sí, sí hace daño. ¿Se puede o no? ¿Tú qué crees? Yo no tengo ni idea. Entonces hay que ir al taller para huesos sanos en Sachila. Bien, vamos a una nota más. El Congreso del Estado está analizando particularmente la reforma para prevenir el acoso sexual en lugares públicos. Es la diputada María Luisa Matus Fuentes quien ayer ante el Pleno del Parlamento presentó esa reforma del artículo 61 que corresponde a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, Libre de Violencia de Género, para poder prevenir el acoso sexual en espacios públicos. Con esto está invitando a, no invitando, sino ya por ley, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene que implementar, diseñar e implementar acciones operativos coordinados con policías municipales de manera permanente para prevenir, para erradicar el acoso sexual en los lugares públicos. Bueno, pues esto fue turnado al estudio y dictaminación por parte de la Comisión Permanente de Mujeres
e igualdad de género. Y sí, esperamos que por favor sean aprobadas estas leyes para que se obligue a las autoridades a vigilar más, a prevenir este acoso contra las mujeres. ¿Cuántas no suben a un camión, a un taxi, y resulta que ya está queriendo tocarlas el taxista, el del camión, ya las quiere invitar a tomar una cerveza, meter mano donde no debe? Esto es acoso. Estarles diciendo, ay, qué bonita estás, qué rico hueles, qué chula. Pues la señora, la muchacha, la joven, la niña, no le interesa en absoluto recibir este tipo de trato. Eso es abuso. Y se castiga con cárcel. No es un tema sencillo. Bueno, queda ahí esta iniciativa esperando que sea aprobada a fin de poder prevenir la violencia en razón de género contra las mujeres, particularmente en temas de acoso sexual. Pues gracias, mis queridos amigos. Para mí siempre es un placer estar con ustedes de lunes a viernes. Por las tardes, les voy a decir, a veces empezamos algo tarde. Vamos a hacer algunos ajustes en nuestra imagen, en varias cosas. Vamos a ajustarnos para darles un mejor servicio. Saludo a mis hermanos en la Unión Americana y a aquel que ve sobre Oaxaca en cualquier parte del mundo, ya sea Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y no me acuerdo qué otras redes. Ahí estamos presentando el noticiero. Cuídense mucho, mis amigos. Gracias por estar con nosotros. Compartan, ayúdenos a compartir. Y nos vemos mañana, si todo sale bien, entre 3 y 4 de la tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.